discovered Savage's new headquarters. Cut now, Rambo's sure to show up. There he is. Open fire! Cat, I'm coming in. Get rid of her. Yeah. Cat's escaping. She's getting away. Blast them. Pan back, Cat. Nice shot. Get Rambo's assault vehicle, Savage headquarters and figures. Each sold separately. Bienvenidos a Lele Punks. Hoy, Rambo, la fuerza de la libertad. Rambo, the force of freedom. O, la fuerza de la libertad. Rambo. Señoras y señores, el cuartel general, sí, el playset de Rambo, de los malvados, de Savage, Warhawk y sus tropas, tienen un playset. Es una locura, ¿por qué? Porque en todas las colecciones, en todas las líneas de figuras de acción y más de los 80, 90, siempre los héroes o los buenos tenían su playset y los malvados también. A veces no, pero le daban la prioridad a los buenos, a los héroes. En este caso, Rambo solo pone el nombre, Rambo, pero el playset de la línea es el cuartel general de Savage, de los enemigos. Es una locura. Pasé muchos años esquivándolo, sinceramente le daba prioridad a otras piezas. Rambo a mí me fascina, la colección me encanta. En Argentina la fabricó Yoxa bajo licencia de Coleco, que es la empresa quien lo fabricaba en Estados Unidos y otros países. Yoxa en Argentina hizo un trabajo magnífico. Incluso no solo realizó la línea regular de Rambo que todos conocemos, sino que se extendió, explotó la franquicia y fabricó líneas como FX, Brigada del Desierto y muchas variantes más. Rambo en Argentina, en mi niñez, fue un boom, una bomba, tremendo. El video de hoy, obviamente, se trata sobre el cuartel general. En este caso quería compartirlo con ustedes porque lo conseguí de una persona que lo tenía guardado en su casa, de su infancia. Esto es increíble, increíble, te lo juro. Seguramente muchos tienen este playset, saben lo que les estoy diciendo. Trae un elevador para subir las cargas explosivas, las armas, las ametralladoras, todo. Y de paso puede cargar un personaje. El mecanismo funciona, quiero mostrarles. Tiene una traba que lo que permite es subirlo al elevador, y cuando vos decís, bueno, basta, ahí traba y lo dejamos donde queremos. En este caso coloqué en el elevador a el Ninja del Desierto, que se fabricó solamente en Argentina, que es de color marrón en diferentes tonos. En la parte superior de la torre vemos que hay armamento para destruir, para matar al que se acerque, hay unos binoculares, hay de todo. Tenemos sirena, tenemos luces, y a mí me falta la bandera. Sí, la bandera no estaba, la bandera es un pecado, la bandera con la calavera, el logo de Savage.
Me quiero morir, pero bueno, ya lo conseguiré. La torre simula el bambú chino, ese bambú de guerra, atado, estilo Vietnam, y es increíble. La verdad que no sé por qué demoré tantos años en conseguirlo. Tiene una base gigante, es un diorama perfecto. Trae una antiaérea, trae cajas con explosivos, trae M60, AK-47, trae un equipo de radio. Es excelente. Pero lo más loco de todo esto, es que para jugar está muy bueno porque podés hacer aventuras, poner agua, subir el jeep. Recuerden que la colección, la línea de Rambo, tiene muchos vehículos y accesorios. Pero vuelvo a repetir, el playset más grande de la línea le pertenece a los malvados. Es algo increíble. Rambo y sus amigos no tienen cuartel, no tienen nada. Ahora les voy a mostrar algo que para mí sí es algo que me hace recordar mucho a Masters of the Universe. La trampa. Sí, la famosa trampa. Y aquí puse al ninja blanco, al dragón blanco, también fabricado por Jox en Argentina, con la matriz de Rambo. Muchos se preguntan por qué la matriz de Rambo, porque en esas épocas no le llegó a tiempo, supongo, no le llegó a tiempo lo que era la matriz del dragón blanco que venía de Estados Unidos o el resto del mundo, y lo fabricaron con el cuerpo de Rambo. Pero sí, hoy puede ser una variante, pero para nosotros, para mi infancia, él es el dragón blanco. Vamos a ver cómo cae en la trampa. Ya tenemos a Teddy Jackson adentro de la jaula. Bueno, dragón blanco, te quiero un montón, pero este es el video y la gente tiene que ver qué pasa con vos. Ahí vamos, ¿eh? ¡Adentro! Quedó atrapado. Sí, quedó atrapado por los malvados. Esto es impresionante. El video lo quería hacer porque, obviamente, esto es antiguo. Ya hay muchas reviews de este playset, pero nunca muestran los manuales, cómo se arma, de qué plástico está hecho, qué accesorios trae. Bueno, en este video, obviamente, no tengo el manual, porque la persona que lo tenía se ve que lo perdió de pequeño. Pero me la rebusqué para buscar en internet cómo se armaba correctamente. Les quiero advertir que el material que se utilizó, al menos en Joxa, es un plástico de esa fórmula como de los soldados de plástico pequeños para jugar. Es un plástico del cual, si lo rompemos, si jalamos fuerte, adiós, adiós, no hay pegamento que lo arregle. Lo tenés que derretir y soldarlo. Y te queda la pieza horrible. Así que cuídalo mucho. Estuve fijándome que el cuartel general no solo aparece en el arte de la caja, sino que también lo podemos encontrar o apreciar en el arte del cartón, del blister de Nómade, el personaje de los malvados. Fíjense que en el arte aparece de fondo la torre del cuartel general. También en la serie animada obviamente aparece. Y ahora les voy a mostrar el arte. Sí, el arte, porque el arte es todo en un juguete. Y más en un playset que si venían con una caja que mide 3 metros por 7 metros... Bueno, no mide tanto, pero bueno, una caja grande. Te venía Papá Noel, te venían para un cumpleaños con esto, te agarraba un infarto, te morías. Pero bueno, como éramos chicos no nos moríamos, queríamos jugar, abrirlo. ¡La caja! ¡Una super caja! ¡Miren esto! ¡Gigante! Pero vamos a ver, les decía, solo Rambo puso su nombre. El logo de Savage. Me encanta esa calavera con el rayo de fondo, me encanta. En español, Cuartel General Savage. Tiene más de 40 piezas. Bueno, acá no les voy a leer, pero dice muchas cosas. Se los voy a dejar ahí para que lo miren. Todo lo que trae, ¿no? Miren la imagen. Aquí se ve cómo baja el elevador o sube. Cuando Cat cae en la trampa. Cuando están hablando por radio. En el lateral de la caja dice Rambo, cuartel general. Una foto que debe ser la foto americana. Lo giramos y es el mismo frente, el mismo lateral. Pero vamos a analizar el arte, que es lo más lindo de la caja. Miren esto. Acá arriba tenemos a un soldado que no lo conozco, no sé quién es. No lo conoce nadie. Pero había tropas en Savage, así que está bien que esté ahí, pero no sé ni quién es. Acá tenemos a Nómade. Sí, Nómade, sí, está bien porque está disparando. Nómade, bien dibujado. Acá lo hicieron color madera, bambú, ¿no? A lo que es la torre, ¿no? En color verde militar. Tenemos una prisionera. Pero miren esto. Está disparando. Y está diciendo,
¡Apuren! ¡Apuren que quiero ir a ver el partido! El dragón negro lo mira como diciendo: a mí el fútbol no me gusta. Míralo a Madoc disparando, pero está disparando por compromiso, porque atrás lo tiene a Warhawk enojado que quiere ganar la guerra. Pero esto es lo más de lo más de lo más. Míralo acá a Gripper. Decime qué está haciendo Gripper. Está escuchando el partido. No está disparando, no está haciendo nada. El tipo está escuchando cómo va el partido de la Copa. Están jugando, no sé, Real Madrid-Barcelona. El tipo no le importa el combate, nada. El tipo está ahí. El que quiere ir a ver el partido es Havok, que está enojado porque ya el partido empezó. Me olvidaba. ¿Dónde estás? Yoxa, la empresa que lo fabricaba en Argentina. Hay una segunda parte. Sí, pronto. Hay una segunda parte de Rambo, la Fuerza de la Libertad, con una locura, con una investigación que realicé, con algo que me di cuenta, sí, en esta época, que no me había dado cuenta años anteriores. Y espero que les guste y me digan si estoy equivocado, o coinciden conmigo, o soy un loco que veo cualquier cosa. Así que amigos, los veo en el próximo video. Un like, suscríbanse, y los espero con la segunda parte de Rambo, la Fuerza de la Libertad. ¡Orco! ¡Orco, salí de ahí, orco! ¡No! The Force of Freedom.